Si hace poco hablábamos del día después de una salida mountain bike, hoy es el día después de una inscripción, de una prueba de ultradistancia en concreto. Sur de España, bici de gravel, terreno duro con mucha altitud, zona de cowboys, de cine, paisajes espectaculares, vamos, ya sabéis de lo que estáis hablando más de uno, ¿no? Badlands, más de 700 kilómetros por ahí hay. Sobre todo mi amigo David Rubira la ha hecho en su primera edición, ¿no? Y la verdad que me ha hablado maravillas de ella. Así que nada, me ha convencido para que el año que viene, el 2021, un poco pues estemos partícipes ahí junto con Volatas para hacer un proyecto interesante. Toca hacer los deberes. Bueno, así que imaginaros esta mañana cuando veo Welcome to Badlands ahí en la bandeja de entrada. Dices, vale, que esto va en serio ya, ¿no? Claro, cuando le confirmé hace unas semanas a Rubira lo de, venga, va, que voy, que sí, que es septiembre, que hay tiempo para preparárselo, dices, vale, vale, estoy comprometido, pero claro, hasta que llega el email ya será movida, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en mi caso, claro, ninguna prueba de estas. Siempre he competido, era diferente, ¿no? Ahora es como recibes ese email de bienvenida por parte de la organización y da gusto, ¿no? O sea, en este modo más estilo turista, ya os advierto que no vamos a ir a competir ni nada. Pero bueno, claro, una cosa que me dijo Rubira, ¿no? Cuanto mejor estés de forma, antes acabas, ¿no? Pero los primeros acaban menos de 3 días. Bueno, ya dice Rubira, ¿no? Que es un gran experto en esto de las ultradistancias y demás. Y al final es todo manja y bebe, ¿no? Comer y beber. Bueno, los coches por ahí también. Otras esperas y de repente aparece un coche. Pues eso, que al final es diferente, ¿no? Es un esfuerzo al que no, personalmente no estoy acostumbrado. He hecho distancias largas, pero a otra intensidad y a nivel competitivo. Pero eso es otra historia, ¿no? Sí que os voy a decir que la mayor motivación mía para ir o llegar lo antes posible va a ser, y teniendo en cuenta lo que me cuesta estar alejado de la familia hoy en día, pues bueno, es eso, ¿no? El que me lleve el menor tiempo posible para estar lo antes posible en casa, ¿no? O reunirme lo antes posible con la familia. Así que bueno, habrá que entrenar, queda mucho, así que bueno, guardaremos salidas largas más de cara al verano. Por suerte, por la zona pues tenemos a ultrafondistas como el Gran Capa, Oriol Chías, que participó y lo hizo muy bien en Badlands este año. Y bueno, gente que nos irá dando consejos, que bueno, que a lo largo de toda esta preparación, pues bueno, iremos descubriendo, ¿no? Cómo afrontar una prueba de ese tipo. Y recordad, otro de los miedos míos era, es que no quiero volver a ponerme un dorsal en la espalda. Bueno, pues por lo visto este no va a la espalda, va en el manillar, así que nada, un miedo menos. Bueno, y por supuesto también con Johnny, con Rubira haremos salidas y además, pues bueno, ayer me envió un mensaje, me contactó Ángel, ¿no? De la tienda Terra Bike, ya sabéis, especialistas en gravel, con otro canal de YouTube. Os pongo ahí el enlace un poco para los que no sepáis lo que es el gravel, un vídeo muy guapo que hicieron. Y Ángel me decía, oye, a ver, que te hemos visto que has visitado otras tiendas de Barcelona. Pues nada, que hacemos salidas en gravel y demás, así que bueno, pues nos tienen ahí guardadas una buena ruta, seguro, unas buenas. Así que nada, Terra Bike también, ahí estaremos con vosotros. God is looking at me with a finger and a thumb, wondering when I'll do something that isn't.
felt so dumb. Staring at a city like somebody with bad luck. Ya habéis visto lo rápido que he hecho un cambio de montura, pero bueno, no por ese objetivo. Sigue ahí pendiente 9 meses para la Badlands con Rubira, con Volata. Y bueno, sobre todo yo creo que habrá muchas cosas de las que iremos hablando en todo este tiempo, ¿no? No tan solo de preparación física, que a mí es lo que menos me preocupa. No porque lo subestime, sino porque no es el objetivo, ¿no? Así que, a ver, no lo veo tanto como un tema épico desde mi punto de vista o desde la manera en la que lo vamos a afrontar. Si bien, pues bueno, es una distancia larga y todo nuevo, ¿no? Pero yo creo que habrá muchas cosas, ¿no? Todo el tema de empacar, todas las cosas que vas a llevar, ¿no? Y sobre todo, claro, es sobre todo un evento self-supported durante muchos kilómetros y donde además habrá vídeo. Por tanto, bueno, habrá un tema muy interesante que habrá que ir tomando decisiones, ¿no? ¿Qué equipo vamos a llevar? ¿Qué óptica? Sobre todo teniendo en cuenta que habrá muchas horas en situaciones de poca luz. En fin, bueno, ligereza, autonomía, tanto para la bici como para lo que va ahí en la mano, ¿no? La cámara. Así que, bueno, cosas interesantes. Yo, pues bueno, os lo he dicho, estoy ahora de camino a la guardería. Todo suma. O sea, al final, 6 kilómetros de ida, de vuelta, ida, vuelta, pues bueno, al final va sumando, salidita en bici. Y bueno, ya nos ponemos más en serio más adelante, ¿no? Con salidas más largas y demás, como he dicho. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo en Badlands.